En Xvina está variedad de Freddy Yair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos Variedades Freddy Yair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al Parque Uribe Uribe en Isbina. Hola Rosa, ¿y ese milagro? ¿Qué estás haciendo por acá? Aquí haciendo unos exámenes. Una pregunta, ¿y el de la vista? ¿Ya te lo hiciste? No, después. Algo tan importante como tu salud visual, no lo dejes para después. Visita Óptica Optrus de Colombia, donde realizamos examen visual computalizado con los más altos estándares de calidad. Además, visiometría, examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de familias en acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y con Fachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas. Lentes Transition, Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optrus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, sector Calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optrus de Colombia, porque ver bien te hace bien. Búscanos, estamos cambiando para mejorar. Javier Meneses, optómetra. Sueño en la paz de esta tierra. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Por eso hoy dimos un gran paso. Salimos a las calles a hablar sobre nuestra propuesta de un Quibdó para la vida. Queremos transformación, inclusión, ideas nuevas. Queremos seguridad. El futuro de Quibdó está en nuestras manos. Manos que hoy salieron a tejer realidades. Manos que seguirán actuando y no descansarán hasta ver a Quibdó convertida en una ciudad de vida. Elijamos a arraigo por la tierra y que quiere lo mejor para su pueblo. Ese sueño lo tengo hoy, ese pálpito lo tengo hoy con este. Veima Mosquera, el paisita, como dice, unidos si lo soñamos lo logramos, así que todos estrechemos las manos. Social, a todos por igual, oportunidad para todos progresar, de los niños, los jóvenes y adultos. Si lo...
mejores. La unión hace la fuerza. Tengámoslo todo muy en cuenta. Con Bey matamos los soñadores. Que queremos y minas, señores. Una bulla lo que vamos con el paisa. Otra bulla lo que vamos con el paisa. 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 Una bulla lo que vamos con el paisa. Otra bulla lo que vamos con el paisa. 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 Con Beymar el paisa. De corazón, de corazón. Oye, de corazón. Vamos a ganar con la bendición de Dios. Qué rico. A esta hora presentamos la radio revista Nuevo Chocó. Entrevistas, comentarios, polémicas y el análisis de los hechos con absoluta imparcialidad. Radio revista Nuevo Chocó, con el acontecer diario, social y político de toda la región. Dirige y presenta el periodista Jaime Mosquera Gómez. Radio revista Nuevo Chocó.
Ay, Dios de los cielos. Bueno, amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Se inicia una emisión más de la radio revista Nuevo Chocó. Con los servicios técnicos y profesionales del ingeniero de sonido Javier Castillo, les habla este humilde servidor y amigo Jaime Mosquera Gómez, con registro 3645 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Dios mío, no permitas que a mi mente y a mi corazón entre el egoísmo, la envidia y el mal compañerismo. Señor, tú que eres el absoluto dueño de mi vida, no permitas que de ella salga un solo minuto para estar pendiente de la vida de los demás, hablar mal de las personas y hacer bochinche. También te pido, Señor, que a mi ser no penetre la arrogancia, prepotencia, soberbia, vanidad y orgullo. Solo humildad y más humildad, Señor, gracias. Vamos con los medios de comunicación que nos retransmiten en el departamento del Chocó, en Ismina, la emisora Brisas del San Juan de RCN, la mejor, bajo la dirección del periodista Óscar Enrique Echeverri Mosquera. En Quidó Curadio, la otra alternativa, bajo la dirección del periodista Leonardo Montoya. La voz del Chocó de RCN, bajo la dirección del periodista y abogado Gerardo Figueroa Rentería. La emisora de la Veeduría Ciudadana, bajo la dirección del politólogo Higinio Mosquera Lozano e ingeniero de sonido Félix Mosquera. La Tadoseña Estéreo, bajo la dirección del periodista Ramón Emilio Velázquez Perea. El periódico elcivil.com oficial en Quindó. En Condoto, la emisora Tarena Estéreo Online.com, bajo la dirección del periodista Carlos Garcés, lo mismo que Gomelo Pulimóvil, bajo la dirección del periodista Gomelo, y la emisora Comunitaria Sonar, bajo la dirección del periodista Gerardo Mosquera Murillo en Condoto. El canal de televisión, el canal 38 COTV en Ismina y en Río Sucio, el Tele Río Sucio, otros medios que nos retransmiten. Hoy, en este momento, en Cubi no ha regresado la energía, por eso la emisora Brisa del San Juan no nos está retransmitiendo, porque no hay energía en el sector de Cubi. Se han cogido allá la cosa dos veces en la semana en el barrio Cubi, pero ensañados están con el barrio Cubi, dos veces suspenden el servicio allá. Ojalá fuera para bien, pues, porque la verdad es que ya la gente está esmamado de esta situación. Vamos con algunos de los titulares de la radio revista Nuevo Chocó. Mucha atención. Recordemos que hoy, pero antes de los titulares, decirles que ya pueden votar por quien les gustaría que fuera el candidato a la alcaldía del municipio de Certe. Aquí tenemos los candidatos a la alcaldía de Certe, y son Ángel María, candidato a la alcaldía de Certegui; Marín Tello, no es que no aspiraba, este es el candidato de la administración; Eduard Antonio Moreno Mosquera y Marlidis Palacio. Cualquiera de ellos puede usted votar. A las 4:40 estaremos dando los resultados de la encuesta en el municipio de Certegui. Bueno, vamos con los titulares de la radio revista Nuevo Chocó para el día de hoy. Mucha atención, recordemos que hoy es 7 de junio del 2023, marchas en Quindó a favor de Gustavo Petro, en Ismina también se llevó a cabo. Cae otra ficha uribista, Marta Lucía Ramírez envuelta en corrupción por soborno de 80 millones de euros en Italia. Imagínense usted, la vicepresidenta de Colombia. Triste noticia, murió el niño condoteño John Stewart Cosio. Temblor en el Pacífico, magnitud 5.1. Cambio en la Fiscalía del Chocó estarían ligados al escándalo de la chuzada de la Casa de Nariño. Por inseguridad, rutas de buses entre Risaralda y Chocó siguen suspendidas. Por grave estado de salud, 4 niños indígenas son evacuados por la Fuerza Aérea en el departamento del Chocó. 8 motocicletas fueron recuperadas por la Policía Nacional en el departamento del Chocó. Después de 2 semanas desaparecido, apareció con vida el subintendente de la policía, perdió en la selva del Darién chocuano. Hasta Chocó están llegando los contenedores de basura robados en varias
en empresas varias en Medellín. Bueno, vamos a tocar esta noticia, no nos vamos a quedar con esta. Tenemos otra aquí, la vamos a pasar, nos vamos a apresurar. Tenemos aquí el caso de así lució Bogotá, Distrito Capital, en la marcha en respaldo a Gustavo Petro y Francia Márquez. De esto no te enterarás en los medios de comunicación. Ahora les hablaremos de esto, les vamos a mostrar las imágenes. ¿Cómo es que estuvo Bogotá hoy? Llena en respaldo al presidente Gustavo Petro. Pero los otros medios que le vamos a enumerar ahora más adelante, ellos no dicen eso. Más bien vamos con el pensamiento del día y la reflexión. Pensamiento del día. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Este fue el pensamiento del día. Vamos con la reflexión de la radio revista Nuevo Chocó. No tengas miedo. No tengas miedo de perder. Solo así aprenderás a ganar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados y sin ganas de continuar? ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos, victimizándonos y pensando que todos los éxitos nunca la tuvieron tan difícil como nosotros? Pues no, el fracaso es parte del éxito. El caerse es parte de subir y las derrotas son parte de las victorias. El miedo es una piedra en nuestro camino y muchas de las veces necesitamos dejar de temerle a lo desconocido para comenzar a vivir, para comprender lo que vale la pena allá afuera, que nos está esperando y que, por no obtenerlo, no hemos descubierto que existe algo que nos ha estado esperando durante todo este tiempo en el que nos ocultamos detrás de todos nuestros temores. Los miedos nos hacen más débiles y no nos permiten ver las cosas a nuestro alrededor, lo que siempre ha valido la pena, cosas que han estado allí para nosotros, pero que no nos hemos atrevido a tomar con nuestras manos porque no hemos tenido el valor. Podemos tomar todo ese valor con la inspiración de todos los que están a nuestro alrededor apoyándonos y que sabemos que estarán allí en las buenas y en las malas. Pero tenemos que dejar ir todos esos pensamientos oscuros que nos llenan la cabeza de mentiras y cosas absurdas que nos impiden seguir adelante, que no nos dejan ver todas las cosas que valen la pena y que han estado siempre frente a nosotros porque no les hemos dado la importancia que realmente merecen. No tengas miedo de fracasar, de perderlo todo, porque el perder es una buena manera de aprender a ganar. Ganar en cualquiera de nuestras metas. El no tener miedo es comenzar a luchar por nuestros sueños, de descubrir cosas desconocidas que nos pueden llevar al éxito, conocer nuevas personas, pero sobre todo, conocer y tocar nuevas experiencias que puedan cambiar el resto de nuestras vidas. Abre tus ojos porque es momento de que te des cuenta de que hay algo más esperándote allá afuera, adelante, sin miedo de volver a perder. No importa cuántas veces sean las que pierdas, porque cada una de ellas tomarás las experiencias que necesitas para volver a intentarlo, pero esta vez obtendrás el éxito. No volverás a fracasar. El fracaso es una manera de aprender y de darte cuenta de que las cosas que valen la pena se tienen que luchar para obtenerlas, convertirte en una mejor persona todos los días. Sigue este consejo y observa todo lo que quieres. Toma lo que necesites para comenzar tu camino y lucha por obtenerlo sin pensar en el fracaso, pero tampoco en el éxito. Tienes que comprender que no todo podremos obtenerlo en esta vida, pero que eso tiene que verse, pues si te esfuerzas y pones todo de tu parte, podrás lograrlo, a pesar de lo que digan allá afuera.
Abre tus brazos y tu mente a nuevas experiencias. No tengas miedo de perder. Sé Dios. Bien, porque ya. Bueno, tomo un sorbito aquí de este de manzana. Legales, un comercial. Esta fue la reflexión de la tarde de hoy, día de hoy, de Radio Revista No Chocó. Y vamos con este pequeño comercial. Ya regresamos con una denuncia que hace un ciudadano en Lloró en contra del alcalde de Lloró, Moisés Córdoba. Veima Mosquera, el paisita, como dice, unidos y lo soñamos, lo logramos. Así que todos estrechemos las manos. Esta va para todos los soñadores que queremos que Ismina mejore. Incluso social, a todos por igual. Oportunidad para todos progresar, de los niños, los jóvenes y adultos. Si lo soñamos, lo logramos juntos. Unidos, si lo soñamos, lo logramos. Así que todos estrechemos las manos. Esta va para todos los soñadores que queremos que Ismina mejore. La unión hace la fuerza. Tengámoslo todo muy en cuenta. Con Bey matamos los soñadores que queremos y minas, señores. Una bulla lo que vamos con el paisa. Otra bulla lo que vamos con el paisa. 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 Una bulla lo que vamos con el paisa. Otra bulla lo que vamos con el paisa. 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 Con Beymar el paisa. De corazón, de corazón. Oye, de corazón, de corazón. Vamos a ganar con la bendición de Dios. Qué rico. Bueno, estamos en su programa Radio Revista Nuevo Chocó. Y en el municipio de Lloró, el ciudadano Apolinar Serna denuncia al alcalde de Lloró por irregularidades en ese ente territorial. Aquí tenemos la entrevista del señor Apolinar Serna, quien está denunciando al alcalde del municipio de Lloró. Bueno, amables oyentes de Radio Revista No Chocó, nos encontramos con el señor Apolinar Serna, que es un residente del municipio de Lloró, y ha venido a Radio Revista No Chocó hacer una denuncia pública en contra del alcalde de ese ente territorial, Moisés Córdoba Ramos. Señor Apolinar, muy buenos días y bienvenido a Radio Revista Nuevo Chocó. Buenos días, don, y le agradezco mucho que me haya recibido esta denuncia, porque honestamente en Lloró no me siento muy seguro de asentar esta denuncia, porque a pesar de que el señor de la emisora Lloró Estéreo es un poco amigo mío, también tiene mucha amistad con el señor alcalde, y en una parte no quiero ganarme más enemistades de lo que el señor alcalde me ha generado con este problema, que él podría haberlo solucionado con la basura de todos los trabajos que ha hecho en Lloró. ¿Cómo lleva el alcalde de Lloró? Moisés Córdoba Ramos. Le he pedido por la buena de todas maneras, y el tipo se ha burlado conmigo desde que antes que iniciara a tomar posesión, fui a la casa de la mamá en Quito y traté de ser gente con ella y le expliqué que su hijo era el nuevo alcalde que había heredado este gran problema de la salida de mi terreno. Pero en ese tiempo no había vendido muchos lotes, pero ya al cabo de... ya había vendido como unos 30 lotes, pero al cabo de correr el tiempo y el periodo casi del señor, ha llegado una longitud de 45 personas, 45 familias que han comprado, y el señor Moisés le he dicho una y otra vez el grave problema que tengo ahí en la salida, amenaza por todos los lados de las personas, y hoy el señor Moisés que sí, que hoy mañana y mañana, y me ha enredado de una manera increíble porque le gané una tutela de un impuesto previal por el hecho que yo figuro como desplazado, forzado. Antes de la pandemia me partí la pierna en Cali. Le mostré que tenía este problema, la partida de la pierna, y inmediatamente vino la pandemia y le dije que por ley, por haber sido desplazado y por estar enfermo y no tener trabajo fijo, me reconociera esos 2 años de él que llevaba de alcalde. Porque eso no podía, y me presentó la abogada y yo a punto de una como demanda por aquí por allá. Me quedé tranquilo
Después le dije, bueno, señor alcalde, no importa cuánto le debo por los 2 años que él llevaba, 3 años. Como yo le dije, no hay problema, dígame cuánto le debo. Yo hoy tomo la fotografía de las lomas que están a los lados, que eso es lo que yo pagaría impuestos, porque ellos en ningún momento me han colaborado, sino que antes me pusieron un cerro, una tanca, para que yo les pegara. Han perjudicado no solamente a mí, sino a las 45 personas. Y una y otra vez me la acerco al señor alcalde y es imposible solucionar el problema. Hace 3 meses ya iba un paro fuerte, que los dueños me habían dicho para hacer un paro fuerte porque era inevitable. Entonces el comandante de la policía nuevo ahí me llamó y me comentó, me dijo, señor Serna, no quiero que me caliente el pueblo. Yo voy a hablar con el alcalde a ver qué se puede hacer. El señor ha enredado hasta el mismo comandante de la policía tratando de solucionar este problema y no lo ha solucionado. Yo me le acerco allá al sargento y me dijo, yo ya he hablado con él, que de todas maneras se solucione un problema, porque el señor Serna tiene toda aquí. Yo le mostré la documentación, la demanda que le puse al municipio, a los otros alcaldes, desde Toño y desde Chano, y Chano le dejó todo solucionado. Y no fue capaz de solucionar ese problemita que era tan, tan leve. Y ahora lo está transformando en un infierno para mí, con más amenaza, porque la gente que él le vendió o le cedió o se lo regaló, no sé qué hizo, pero tampoco la entra y la envió por otro lado, no ha sido capaz de solucionar el problema ni por un lado ni por otro. Es lo que dice, ya yo compré un terreno allá y voy a ver cómo hago. Pero había que hacer un murito y solucionar ese problema y arreglar la entrada. Bueno, ¿qué pasa? Que no lo quiso hacer, dice que lo hace, que no lo hace, y ya la gente mismo, los dueños me dicen, bueno, señor Apolinar, ¿qué pasa? Porque creen pues que yo he arreglado algo con el alcalde. Nada, es de todas maneras, se me ha vuelto un infierno y por eso me vi obligado, porque como yo no consigo cómo iniciar, cómo es. ¿Ya hay un medio de comunicación, yo? ¿Ah? ¿Ya hay un medio de comunicación? Sí, pero está el señor este, Luber, y Luber es medio amigo mío, pero Luber, sea honesto, es como un funcionario de la alcaldía. Un secretario del país. Un secretario, pero no digamos eso, pero sí se tiene su sueldo. Entonces yo, por no perjudicarlo, porque yo la trato bien a él, a pesar que él también tiene su terreno, y le ha dicho, señor alcalde, solucione ese problema. Y yo le he dicho, déjame hablar por la emisora, y se hace el loco, porque yo creo que, claro, el señor alcalde, por tratar de frenarlo. Entonces yo le he pedido al señor alcalde que por Dios solucione ese problema, porque yo, mi vida está en peligro, y cualquier cosa que le pase a mi casa. Y no hay veces que me voy para Cali, donde también resido, y permanezco más pendiente acá en Lloró. Pero con esta cosa que donde construyeron el terreno que era la vía, construyeron una casa y ahí hay otra casa y otras que están para construir, más el rancho que era el que él ya podía haber solucionado, porque Chano me dijo que él, cuando le entregó el mando a él, le dijo, lo primero que tenés que hacer esto. Y como él era abogado, yo no sé, o ingeniero, dijo, no, yo ya sé qué voy a hacer. Y ha complicado las cosas. Entonces yo le he pegado una demanda a la Procuraduría solicitando de que ese señor abra la vía original. Porque ya que yo le he aceptado que la desviara por otro lado, el más perjudicado, no lo ha hecho, pura malafeo, de pura cosa política. Entonces le pido a los dueños que por favor, vamos a hacer paro a partir del lunes de la semana que viene. Vamos a hacer un paro que no es nada violento, un paro pacífico, pero ya la gente está obstinada para que este señor no me esté pisoteando, ni me esté pisoteando al pueblo, ni me esté perjudicando al pueblo, porque él no sabe que esa vía es una vía hasta seguridad para el pueblo, porque arriba queda una loma y es donde antiguamente se tenía el pueblo asegurado. Bueno, ese terreno, ¿cuántas hectáreas tiene? Tiene 3 hectáreas. 3 hectáreas. Y ahí hay ya muchas casas. Que... Las casas casi no hay, porque es muy difícil subir los materiales. Porque la gente me compró creyendo y sabiendo que lo que había, lo que yo tenía que hacer era una tontería, que cualquier político honesto y correcto, yo estaba era... Lo que ellos gastan millones para hacer una cosa, yo lo estaba haciendo con la uña de los dedos, con la gente que compraba un terreno. Cuando yo reunía 5 o 6 dueños, pasaba una retroacabada y le decía, por trabajen unos 2 o 3 días, y iba condicionando eso. Entonces, yo no sé, el tipo sí me dio a entender de que unos terrenitos, le dije, mire, señor alcalde, yo le puedo facilitar 3 lotes bien como los mejores, pero usted póngame una retroacabada 3 días que trabajen, como un canje, y no hay problema. Y no lo hizo. No lo hizo, pero yo un grano de tierra no se lo dio, un tipo de eso que me ha hecho la vida imposible, me ha marcado la vida. O sea, se está oponiendo al desarrollo. Se está oponiendo completamente.
tipo ha orado de mala fe, así de fácil, mire, que ya me tienes arrecho. ¿Quién es que ha orado de mala fe? El señor alcalde. El señor alcalde. Y quizás toda su banda o su socio que tiene ahí de complicidad, que no son capaces de colaborar a la gente sabiendo que yo soy lloroseño, quizás más que él, porque él es origen lloroseño, pero mi papá es bacauseño, yo soy nativo lloró. Luchador y pasador de trabajo, después que vi muchos años fuera del país, yo vine en Caracas y soy lato negro automotriz, si él es ingeniero, yo soy lato negro automotriz, ese huevón que él no es una ciudad, me viene a joder a mí. Pero yo lo que me da rechera es que me vi obligado acá a pedirle ayuda a los familiares y a la conexión con el señor, que sí tiene la bola suficiente para solucionar y colaborar a estos políticos bandidos que no es y no joder. Bueno, señor Hernández, queremos agradecerle esta entrevista que usted ha dado para Radio Revista Nuevo Chocoso y la situación que está padeciendo en el municipio de Llorón, donde el alcalde se opone al progreso de esa ciudad, no facilitándole el acceso a unos terrenos de 3 hectáreas que él tiene en Llorón, y naturalmente las personas que viven en ese sector se atrasan y no tienen forma. Sí, ya, es que ya le puede decir que el terreno casi no es mío. 45 familias. Sino que la gente como allá está tan un poco como decaída, pues, no son capaces de re. Yo les digo, ustedes pasaron trabajo para pagarme eso, duraron años pagándome que 50, que 100, y lograron pagármelo. Yo les di su protocolo, ¿no? su terreno. Ahora luchen para que ya quedan visto que yo estoy luchando para que eso den una fuerza, hagamos el paro sin necesidad de violencia. Y ya yo le avisé al ejército, al comandante, le pasé una carta al comandante del ejército ahí en Quindoya, al comandante de la policía, que ahí no es paro violento ni nada, sino que estamos reclamando sus derechos. Bueno, y ellos han comparado eso con política, lo han enredado de una manera increíble. El paro es el 12 de junio, el lunes del 12 de junio. Eso, ahí el paro, vamos, ataca según el señor. Si es un tipo consciente lo puede solucionar en un momentico, pero si no, seguimos el paro hasta la hora que sea, porque yo me he perjudicado y le aseguro, señor alcalde, que usted mejor que lo solucione, porque usted sale más perjudicado que yo. Porque a usted le faltan 6 meses para salir. Yo lo que puedo hacer es recoger mi maleta e irme a pasar trabajo por donde he vivido, porque con eso ves que luché para comprar ese terreno de mis herederos, de mi hermano, y los que compraron fueron los que estamos haciendo esa urbanización. Ningún político ha metido la mano ahí. Entonces le pido que solucione ese problema que ustedes lo generaron, porque el ingeniero que estaba ahí cuando Toño, fue que cuando ese tipo estaba haciendo el rancho ese, lo llamé y le dije, mire, señor, el no me recuerdo el nombre del ingeniero ese cuando Toño. Y él vino y me dijo, aquí no hay ningún problema. Le dije, falta raspar la vía, que es una vía que conecta ahí con la otra. Cuando lo haga después, no se vaya a decir que no fue así. Y después trató de amenazarme como de muerte. Le metí una demanda en la Procuraduría. ¿Quién trató de amenazarlo? El que era en ese tiempo ingeniero de Toño. Un famoso Ringo. Eso ya todo está sentado en la Procuraduría, ¿ya me entendió? La Procuraduría, cada rato yo voy allá y me dicen, yo llamaba, lloró, ¿y sabe qué hacen? No me pasan a veces el teléfono. Entonces yo les pido a la Procuraduría que para que evite una desgracia, que me da desgracia la vida de ellos. O se va una cosa que de una vez dicen lo que se llama un desacato fulminante. Bueno, de todas maneras, señor Serna, muchas gracias por pasar en Radio Revista de hoy. Y le pido una cosa para decirlo, repito unas 4 o 5. Bueno, escuchaban ustedes pues la denuncia que hizo el ciudadano del municipio de Lloró, Luis Carlos Serna, perdón, que te parecen tanto que yo estoy diciendo, y que Luis Carlos Serna, el señor, ¿cómo es? Tenemos aquí la noticia, el señor Apolinar Serna, denunciando al alcalde de Lloró, Moisés Córdoba Ramos, por faltoso, según él, que es muy faltoso. Bueno, vamos, para que se enteren. Bueno, aquí nos mandan un humor, no me entiendo, aquí nos mandan un humor, vamos a ver, ahí se lo voy a mandar, no lo he escuchado, a ver si no es vulgar, para que se lo voy a tener, ya yo le digo ahora, porque yo ahora lo escucho, no que ahí se lo estoy mandando. Bueno, las marchas que se llevaron a cabo hoy en el país, entre ellos Quindó, en el Chocó y Mina, otros municipios del departamento de Chocó marcharon, y también marchó la capital de la República, pero impresionante. Mira, vamos a empezar con Quindó, y después de Quindó le vamos a mostrar las marchas en Bogotá, las cuales no publica ni RCN ni Caracol, porque como nos tiene ni la revista Semana, porque nos tienen
a punta de mentira a los colombianos, esos medios de comunicación, ni Blue Radio. Miren la marcha de Quibdó y ahí se darán cuenta, porque no lo van a ver en Caracol, ni RCN, ni en Semana, ni Blue Radio. Miren la marcha de Quibdó y posteriormente seguimos con la marcha de respaldo al presidente Gustavo Petro en Bogotá. Nuevamente en las calles, apoyando al gobierno de Gustavo Petro. En las calles defendiendo las reformas del gobierno que construimos, del gobierno del pueblo que ayudamos a elegir. Aquí estamos y lo que es con Petro y con Francia es con el pueblo. ¿Cuántas personas han salido a marchar hoy aquí en Quibdó? No, muchísimas personas, incontables personas. Estamos defendiendo en las calles lo que ganamos en las calles y en las urnas. ¿Los ataques, cómo los califican? Ataques viles, ataques cobardes de la clase poderosa que siempre ha ostentado y se ha quedado con lo de los pobres. Les duele que ahora la salud pueda ser para todos. Les duele que podamos acceder a mejor pensión. Les duele que podamos acceder a la educación. Les duele que Petro y Francia sean presidente y vicepresidente y los vamos a defender con todo. ¿Cómo califica los 10 meses largos del gobierno de Gustavo Petro? Una lucha constante por poder sacar adelante las reformas que requerimos como pueblo. No es fácil, pero aquí la vamos a lograr. Eso, muy amable. Gracias. Bueno, así pues, en Quibdó, la marcha de Quibdó y esta multitudinaria marcha en Bogotá. Mire, así lució hoy Bogotá, Distrito Capital, en la marcha en respaldo a Gustavo Petro y Francia Márquez. De esto no te enterarás en los medios de comunicación como Semana, Caracol, RCN y Blue Radio, porque ellos no tienen interés de que usted conozca esta realidad. Convirtámonos en nuestros propios medios de comunicación, porque los otros medios tergiversan la información. Este es Bogotá. Bueno, ahí miran ustedes, pues, la capital de la República y otras ciudades. Pero como les dije, por los medios que tergiversan la información, no van a mirar estas imágenes. Bueno, vamos con más aquí en Radio Revista Nuevo Chocó. Vamos con el comandante ese, el señor que está pidiendo a las reservas que salgan a las calles. El señor que está pidiendo, un militar retirado. Invitación a las reservas activas de las fuerzas militares. ¿Qué dice el video? Cordial saludo, Saí Berge. Bueno, hacemos una invitación a toda la reserva activa de nuestras fuerzas militares, Infantería de Marina, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, a que nos veamos el 7 de julio en todas las plazas de Colombia, junto a nuestros campesinos, indígenas, afrodescendientes, nuestras víctimas del conflicto armado, profesores, profesionales, a todo el colectivo social de Colombia. Apoyar las reformas del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro. No podemos permitir que estas narcodictaduras de fuerzas criminales sigan hostigando, dañando los proyectos piloto bandera de poder salvar a Colombia, de tener un bienestar social y económico. Amigos empresarios, la cita es el 7 de junio. Apoyar a nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrea. Ahí está el verdadero proyecto, que es el crédito. También para que usted, amigo, pequeño, mediano y grande empresario, pueda reformar su empresa. Los créditos para crear nuevas empresas pequeñas y medianas. La cita es este 7 de junio del 2023. Queremos estar con todo el equipo, con los ministros, para que ustedes puedan hablar con ellos, contarles sus problemáticas, qué necesidades tienen en su región. Un saludo a todos. Dios los bendiga. Sin campesinos no hay alimento.
Bueno, hasta el Chocó están llegando los contenedores de basura robados a la empresa Varias de Medellín, según la alcaldía, a pesar de estar marcado con el logo de en Varias. 40 contenedores han desaparecido de Medellín, 400 contenedores han desaparecido de Medellín. La estrategia para organizar las basuras en las calles de Medellín se está viendo amenazada por los amigos de los ajenos, que aún no se sabe cómo han decidido hurtar 400 de los 3.000 contenedores que empresas Varias han dispuesto por diferentes puntos de la ciudad. Según Carlos Fernando Borja, gerente de empresas Varias en la compañía, han recibido fotografías en las que aparecen los contenedores marcados en Necoclí y algunas poblaciones del Chocó. Nos han robado de 3.000 contenedores que tenemos, 400 contenedores. Ya estamos interponiendo las demandas ante la fiscalía, e incluso me han mandado fotos en estos días que hay unos en Necoclí y en el Chocó y con la marca de empresas Varias, explicó el funcionario. Las autoridades ya tienen conocimiento de la situación e investigan quiénes y cómo están hurtando los contenedores para frenar esta práctica antes de llevar a las calles 400 contenedores más que ya están listos para entrar en servicio, Fuente Blue Radio. Bueno, y por otro lado, recuerden que estamos en la votación de quién le gustaría que fuera el alcalde del municipio de Sertegui, y a las 4 estamos dando los datos. Mire, 8 motocicletas fueron recuperadas por la Policía Nacional en el departamento de Chocó, la Policía Nacional en los municipios de Quidó, Tadó e Imina, con fuertes operativos arremete de forma contundente contra los delincuentes dedicados al hurto de vehículos y motocicletas. Asimismo, la comercialización ilegal de autopartes en el departamento. Como resultado de estas acciones operativas fueron recuperadas 8 motocicletas, las cuales habían sido hurtadas en el municipio de Quidó. Así, mediante diligencias de allanamiento y registro en el barrio Jardín de Quidó, se logra la recuperación de 2 motocicletas, las cuales figuran como hurtadas en el sistema de información integrado de automotores y las cuales habían sido hurtadas los días 27 del cuarto mes del 2023 y el 26 del quinto mes del 2023 en el municipio de Quidó. De igual manera, mediante solicitud de antecedentes y procesos de revenido químico en los sistemas de identificación de los automotores en vía pública, talleres y parqueaderos de los municipios de Imina, Tadó y Quidó, fueron recuperadas 6 motocicletas, las cuales habrían sido hurtadas en el municipio de Quidó. Las 8 motocicletas recuperadas están avaluadas en 83 millones de pesos. En el departamento de Chocó continuaremos intensificando las acciones para dar con el paradero de estos delincuentes dedicados a este delito que va en contra del patrimonio económico de las personas, indicó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Chocó. Bueno, y vamos con más aquí. Vamos, por grave estado de salud, 4 niños indígenas son evacuados por la Fuerza Aérea en el Chocó con la misión de salvar la vida de 3 bebés y un niño de la comunidad indígena que habita la zona rural de Buenavista, la zona rural de Buenavista en el municipio de Bajo Baudó, Chocó, quienes se encontraban en delicado estado de salud por afecciones respiratorias y una hernia abdominal. La Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comando Aéreo de Combate número 5, dispuso de manera rápida y oportuna sus capacidades aéreas. Bueno, por ese lado, allá en Bagadó, si alguien me está escuchando y me puede enviar a la radio revista Nuevo Chocó la lista de candidatos a la alcaldía para hacer la encuesta mañana con Bagadó. Les agradecemos aquí si nos colaboran con eso, porque ya vamos a entrar a suspender, a esperar que se caliente la cosa y que ya estén claras los candidatos a los municipios para entrar con la nueva encuesta. Bueno, cambio, vamos con Condoto. Condoto es, murió el niño condoteño John Stewart Cosio. Lamentamos informarle que en las últimas horas falleció en una clínica en Quidó el menor John Stewart Cosio, quien padecía una enfermedad del corazón y problemas de azúcar. Nuestros sentidas vives de condolencia con sus familiares y que Dios lo acoja en su reino. Y otra información, ¿qué pasó con Marta, la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, envuelta en corrupción por soborno de 80 millones de euros en Italia? ¿Qué dice la información? Mucha atención, Colombia, porque otra ficha del uribismo cae. Estamos hablando de Marta Lucía Ramírez,
y la cual está siendo objeto de escándalo nacional en Italia. Pueden creerlo, en Italia, no en Colombia. Tuvo que Gustavo Petro traer la noticia de un medio italiano escrito en italiano para que pudiésemos darnos cuenta de esto, porque los medios tradicionales poco están difundiendo este escándalo. Resulta pues que Marta Lucía Ramírez y demás funcionarios del gobierno de Iván Duque participaron en una negociación con el gobierno italiano, concretamente el ex primer ministro italiano Massimo D'Alema, en un negocio por nada menos y nada más que 4.000 millones de euros. 4.000 millones, no de pesos, no de dólares, sino de euros, en los que buscaban la venta y compra de aviones de guerra. Y para este negocio se querían entregar sobornos, coimas, por 80 millones de euros. 40 para el gobierno italiano y 40 para el gobierno de Iván Duque, en cabeza de la canciller Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta en el periodo presidencial pasado. Sí, señor. Bueno, por ese lado. Por otro lado, temblor en el Pacífico, magnitud 5.1 grados en la escala de Richter. Sobre las 2:39 p.m. volvió a temblar en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo de magnitud 5.1 en el Océano Pacífico. De acuerdo con la entidad, este evento sísmico fue localizado a 65 kilómetros de la cabecera municipal de Bahía Solano, en el departamento de Chocó. Este evento sísmico tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Otros municipios cercanos del epicentro que sintieron el sismo fueron Bahía Solano, Mutis, Chocó a 65 kilómetros, Nuquí, Chocó a 84 kilómetros, Jurado, Chocó a 123 kilómetros. Fuerte temblor se acaba de sentir en Bahía Solano, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde de Bahía Solano, Wilmer Mosquera Gutiérrez. Bueno, por fortuna no hubo pues hechos allá que... Ya vamos llegando a las 40, ¿no? Pero ¿qué nos queda? Pues hay una noticia corta del Chocó. Para que vamos ya a los datos de la encuesta, me dicen acá que está peleada la encuesta en CERTEN. No le está quedando tan fácil al candidato de la administración. Ya le vamos a contar una historia del candidato de la administración de CERTEN. Aquí lo que aquí no le manejamos, así no sea de, no seamos amigos con el candidato de la administración, porque lo he criticado muy fuerte en su ejercicio como abogado. Eso no quiere decir que vamos a tergiversar la encuesta, aquí no podemos hacer eso, y aquí se van a dar cuenta que está apretada, ahí me parece que hay una mujer ahí, ¿no? Una mujer, y esa mujer tiene apretada esa encuesta ya en CERTEN. Ya vamos a llegar a las 40 y le vamos a pasar los datos ya para que me haga esto, ahí me los pasa. Ahí ya me lo acaba de pasar el señor, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, esto en CERTEN, ay caramba, no la tiene muy fácil el candidato a la administración. Ya son las 40. Aquí tenemos los resultados de la encuesta de quién le gustaría que fuera el alcalde del municipio de CERTEN. Hoy no hubo voto en blanco, no hubo, no sabe, no responde, porque la capacidad de la encuesta son 4. Y cuando hay 4, no hay forma del voto en blanco, ni hay forma de no sabe, no responde. Este es el dato de la encuesta de Radio Revista Nuevo Chocó, que hace Facebook en el municipio de Cerro. Así queda la encuesta, mucha atención. Eduard Antonio Moreno Mosquera, 17%. Estos tres que voy a leer, la candidata Marlidis Palacio, Ángel María y Marín Tello empataron. Pero que no está tan fácil la cosa para el candidato a la administración, porque esta mujer... Marlidis Palacio, ¿verdad? Salió con 28%, Marín Tello 28% y Ángel María 28%. Quiere decir que no la tiene fácil el abogado Marín Tello, que tiene mucha fama aquí en Ismina, porque muchos clientes se han quedado que no les ha regresado la plata de los pleitos. Ahí está su abuela, ¿no? Está su abuela, la Mella. Ahí lo cogimos una vez y lo levantamos a la Mella, porque tiene una oficina de abogados. Y más tiene una empresa ahí toda rara, que usted gana los pleitos y después los enreda con la otra empresa que tiene ahí mismo y cobra unos altísimos costos. Este
Este Martín Tello, este es el candidato a la administración. Y creí que fuera a ganar. Yo creí que fuera a ganar la encuesta. Y mire que la tienen apretado allá Ángel María y Marlidis Palacio. 28% los tres candidatos y 17% Eduardo Antonio Moreno Mosquera. Ahora me hace el favor, no me vaya a olvidar, me sube la encuesta a la página para que la gente se entere por allí. Bueno, vamos con los que pagan porque también ellos tienen derecho. Mire, Rifas de Nilsson informa a todas las personas que compraron boletas de sorteo que juega el sábado 3 de junio con la Lotería de Boyacá, que el número ganador fue el 1519 y la feliz ganadora de los 18 millones en efectivo y el bafle inteligente fue la señora Anatulia Mosquera, residente en el barrio Diego Luis. Rifa de Nilsson, seriedad y cumplimiento. Estación de servicio Las Palmeras, hacemos recarga las 24 horas del día, estamos siempre a su servicio, visítenos. Banco Central de Alimentos del Chocó, la Fundación Banco Central de Alimentos del Chocó le informa a la comunidad general que desde el mes de junio se están registrando los beneficiarios para recibir asistencia alimentaria. Nuestra atención está dirigida a la población adulto mayor, primera infancia y a las personas en estado de discapacidad. Nos encontramos ubicados en el barrio Santa Genoveva, en Ismina, sector Las Minas, diagonal al lavadero. Se pues, pueden contactar al WhatsApp 305-276-0294. Por primera vez en Ismina, o mejor en Quidó, ellas y ellos en Quidó, se pueden comunicar al teléfono 310-716-1600. Y montaron sucursal en Ismina, por primera vez en Ismina llegó la tienda de la felicidad, su tienda Ellas y Ellos Set Shop, donde encontrarás todo lo relacionado con juguetería para adultos, lencería, ayuda íntima. Tendrán una excelente asesoría y nos caracterizamos por ser muy reservados. Estamos ubicados en el barrio Cubi, sector La Meseta Alta, diagonal de la emisora Visa del San Juan, la tienda de la felicidad. Si le da pena ir a comprar un vibrador, una correa, un aceite para masajes vaginales y corporales, me puede decir a mí, yo se lo compro y se lo llevo, que hay absoluta reserva. Mire, ya llegó al Chocó el abono Agrofertilón, el mejor abono para toda clase de plantas ornamentales o cultivos de pan comer. Lo consigue en Ismina, en el barrio Camellón, donde será atendido por el gran amigo Ronald Valderrama, al teléfono 312-832-3994. Taller de soldadura Los Niches, se trasladaron a la zona rosa detrás del Colegio San Pío X Viejo. Tenemos un nuevo local y agradable, pero para un local agradable, pero para trabajar con mucha responsabilidad y seriedad, como siempre. Ya llegó la Moringa donde la Mella, en el barrio Camellón, pasando el mirador. Vende la pomada milagrosa y la M60 para esos jóvenes que no están funcionando. Se pueden comunicar al teléfono 323-524-3154. Taller de montallantas Mozoca, estamos a la salida del barrio Santa de Nueva. Vendemos llantas de mototaxi, motocicletas de todas las marcas. Visítenos. Y también llantas reencauchadas, 60 mil pesos. Visítenos, que estamos en la salida o entrada del barrio Santa Genoveva en Ismina, Chocó. Y por aquí se nos está yendo la miscelánea de talles y detallitos, venta de peluchería, todo lo de pañalera, relojería, perfumería, dulcería, sábanas, tendidos, bolsos, maletas, modales, ventas al por mayor y al detalle. Productos de belleza, todo lo relacionado con su bebé, venta de juguetería, bicicletas, patinetas, chanclas, cross original y todo lo que tiene que ver con el año escolar. Contamos con servicios separados, 3 meses de plazo. Estamos ubicados frente al Colegio Andrés Bello, pasaje hacia la calle del Comercio en Ismina. Llegó el mes de junio y con él la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Los socios y socias invitan a la celebración de esta gran solemnidad. Las novenas se realizarán en la Catedral San Pablo Apóstol de Ismina. Inician el miércoles 7, o sea hoy, de junio, a las 6 de la tarde. El día clásico es el viernes 16 de junio. La procesión sale desde la parroquia San Francisco, carretera, hacia la Catedral a las 5 de la tarde, donde termina con la Sagrada Eucaristía. Todos invitados a participar de esta gran solemnidad. Ah, tenemos aquí la tenemos aquí de última. Bueno. Gracias, hombre. Hoy este noticiero, este 80% de este noticiero, hoy quedé sorprendido. Yo estaba durmiendo, a las 1:30 me acosté y me quedé dormido. El señor llegó aquí a las 3, el señor Javier, me llamó, yo le dije, ay, tengo sueño, pase lo que hay ahí. No, yo le monto eso acá, yo arreglo las noticias acá. Y me acosté y faltando 20 para las 4 me volví y me llamó. Ya le tengo el noticiero listo, quedé sorprendido. Ya como que se está metiendo al cuento. El 80% del noticiero lo preparó Javier Castillo. Ya está metiendo en el cuento. Mire, que le agradece Javier Castillo. Mire,
Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del señor Franklin Mendoza Murillo, su esposa, hijos y demás familiares invitan a la Santa Misa que se oficiará en la Catedral de Mina el día sábado 10 de junio del 2023 a las 3 de la tarde. Por su asistencia, un Dios les pague. En Xmina está variedad de Freddy Yair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos variedades Freddy Yair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al Parque Uribe Uribe en Isbina. Hola Rosa, ¿y ese milagro? ¿Qué estás haciendo por acá? Aquí haciendo unos exámenes. Una pregunta, ¿y el de la vista? ¿Ya te lo hiciste? No, después. Algo tan importante como tu salud visual, no lo dejes para después. Visita Óptica Optilus de Colombia, donde realizamos examen visual computalizado con los más altos estándares de calidad. Además, visiometría, examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de familias en acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y con Fachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas. Lentes Transition, Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optilus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, sector Calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optilus de Colombia, porque ver bien te hace bien. Búscanos, estamos cambiando para mejorar. Javier Meneses, optómetra. Sueño en la paz de esta tierra. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Por eso hoy dimos un gran paso. Salimos a las calles a hablar sobre nuestra propuesta de un Quibdó para la vida. Queremos transformación, inclusión, ideas nuevas, queremos seguridad. El futuro de Quibdó está en nuestras manos. Manos que hoy salieron a tejer realidades. Manos que seguirán actuando y no descansarán hasta ver a Quibdó convertida en una ciudad de vida. Veima Mosquera. El paisita, como dice, unidos y lo soñamos, lo logramos. Así que todos estrechemos las manos. Esta va para todos los soñadores que queremos que Xmina mejore. Inclusión social a todos por igual. Oportunidad para todos progresar. De los niños, los jóvenes y adultos. Si lo soñamos, lo logramos juntos. Unidos y lo soñamos, lo logramos. Así que todos estrechemos las manos. Esta va para todos los soñadores que queremos que Xmina mejore. La unión hace la fuerza, tengámoslo todo muy en cuenta. Con Bey matamos los soñadores que queremos Xmina, señores. Una bulla lo que vamos con el paisa, otra bulla lo que vamos con el paisa, con el paisa, con el paisa, con el paisa, con el paisa. Una bulla lo que vamos con el paisa, otra bulla lo que vamos con el paisa. Oye, te lo dije, de corazón, vamos a ganar con la bendición de Dios. Bueno, ahí está, chuzaron, parece que siguen la chuzar del gobierno. Acaban de chuzar a la senadora María Fernanda Cabal. Humor, humor de Radio Revista Nocho. No, 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 no. Vamos con el otro humor. ¿De qué trata el otro humor? Cuando me llama mi ex. ¿Aló? ¿Qué pasó, mano? ¿Qué quiere? No, es que yo ya le dije que entre usted y yo no hay nada. Yo no sé usted para qué me llama. No me moleste, mano. Usted sabe que ya lo superé. ¿Y qué favor quiere? ¿Cómo? ¿Así que un polvo? No, 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 mano, yo ya le dije que no. No respéteme. Vea, le voy a decir una cosa y que le quede bien claro. Agradezca que soy una persona de buen corazón y que nunca le niego un favor a nadie. Dígame a ver dónde nos vemos y a qué hora y cuándo. Bueno, vamos con los que nos escriben en Radio Revista Nuevo Chocó.
los que nos escriben en la revista Nuevo Chocó. Vamos a saludar a los oyentes. Saludos, soy Canal Chocó TV. Canal Chocó TV, buenas tardes, de la ciudad amable y acogedora y mina, Chocó TV enlazado y retransmitiendo la radio revista Nuevo Chocó. Gracias al director Javier Sani Mosquera Ibargo. Al pie del cañón, presto para la mejor atención, intención. Wilson Frey Cuesta Palacio. Saludo especial desde Quito a usted, el ingeniero de sonido, el director del programa, lo saluda a su amigo, el abogado penalista. Javier Yanni Mosquera Ibargo. Jaime, una pregunta, el triciclo del muelle, ¿qué pasó con él? Ya no se ve. Oiga, iba a hablar de eso y se me pasó. Pues mañana vamos a hablar de triciclo, de ese problema que tenemos ahí, que el capricho, una introducción de lo que voy a hacer mañana, y me olvidó. El triciclo en capricho, y están echándole la culpa al ingeniero contratista. El ingeniero contratista no es autoridad. La autoridad, si es que la hay, es el alcalde. Mañana vamos a hablar de eso que se me pasó. Gracias por recordarme aquí al amigo Javier Sandy Mosquera Ibarba. H.M. Bram Mosquera, buenas tardes, preque, un saludo muy especial para mi gran amigo y amada, para mi gran amiga y amada madre, Ana Belén Martínez, en Boca de Raspadura. Alexander Palomeque Copete, conectado y retransmitiendo en la barbería Dylan El Robleo, Medellín. Saludo a la familia Palomeque Copete en el barrio Jardín de Quito, Chocó. La negrura suave, bendiciones, señor preque, que viva el presidente Petro. Responder, ocultar, fijar, enviar mensaje. Doña Esmaira Mosquera Moreno. Buenas tardes, doctor Jaime, fiel sintonía desde Pueblo Nuevo, sector el antiguo San Pablo. Un abrazo para usted y su familia. Iber Plutarco Maturana. Estimado, buenas tardes, siga apretando, no la afloje. Harry Javier Orejuela, ya estamos con la mejor información, futuro concejal de mis minas, querido. Elodia Chaverra Valencia, buenas tardes, Jaime, presente desde César Conto, Quidó. Samir Castillo, Dios te bendiga grandemente, don Jaime Mosquera Gómez, por excelente programa, Radio Revista Nuevo Chocó. Es placer escuchar su programa, nos mantiene informados de lo que sucede a nivel departamental, nacional y mundial. Cristian Diosmer Córdoba, buenas tardes, mi estimado Jaime, fiel sintonía. Y como de costumbre, las membranas envejecen, pero el amor de madre por siempre prevalece. Nilson Yesí, Jaime, saludos. ¿Cuándo va a hacer la encuesta con los candidatos de Mina? Ya la hicimos, es una de las primeras que hicimos, pero vamos a esperar que esto se ajuste y que ya se defina para volver de nuevo con los de Mina. Armando Carrasco Hurtado. Y saludos, mi estimado periodista y control, estos mandatarios de turno son una parranda de tramoyeros con sus comunidades, y los que vienen aspirando son peores. Amanecerá y veremos si el Chocó sigue su marcha. Juan Carlos Domínguez Midero, buenas tardes, Jaime, de Novit, Sintonía 1A. Gracias por mantenernos informados de todo lo que acontece en nuestro departamento. Gerson Rivas, don Jaime, saludos desde Barbería Big John. A los jóvenes se ven cheo y suave. Kevinson Agualimpia Mosquera, un saludo a mi amigo Javier Castillo. Don Jaime, no lo regale tanto por estar chateando, que Javier Castillo es un buen trabajador y él ya no va a chatear cuando está trabajando. Bendiciones. Hoy se fajó, yo me sacó todo el noticiero, te estoy contando cosas extrañas en él, me sacó el 80% del noticiero hoy. Estaba era durmiendo yo. Acá está el reído, el ingeniero ambiental. Ay, don Luis Carlos Serna, 35 años al servicio de la emisora Brisas del San Juan como ingeniero de sonido. Saludo muy especial para él. Estos días la tarjeta roja no está funcionando. Le repetimos a los oyentes de Vagador, si tienen la lista de los candidatos, me la pueden enviar al teléfono 311-716-6821 o al teléfono que aparece en la pantalla. ¿Qué número es, don Javier? Que ya se me... tengo entendido que es el que aparece en la pantalla de Radio Revista Nuevo Chocó, para que se puedan comunicar al 311-716-6821 y al qué? 314-250-1468. Le agradecemos en Vagador para la lista de los candidatos. Repetimos el otro teléfono, 314-250-1468 o al 311-716-6821 para que nos colabore mañana para hacer la encuesta con los candidatos a la alcaldía del municipio de Vagado. Nos vamos. Amables oyentes, hemos llegado al final de su programa Radio Revista Nuevo Chocó. Con los servicios técnicos y profesionales del ingeniero de sonido Javier Castillo, les habló este humilde servidor y amigo
Jaime Mosquera Gómez, con registro 3645 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Gracias por permitirnos entrar de nuevo en sus hogares y recuerda que estamos bajo la dirección general de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de Él aquí mañana a las 4 de la tarde. Chao, chao, bambini. Ah.